La falsabilidad o refutabilidad es la capacidad de una teoría de ser sometida a potenciales pruebas que la contradigan. Por lo tanto, vamos a poner a prueba a la ciencia de la geología y a la ciencia de la arqueología. Pues esto sería, lo que yo creo, un ejemplo paradigmático en relación a todo lo que estamos hablando. En relación a el gran error que está cometiendo la ciencia de la geología y la ciencia de la arqueología al considerar que se trata de rocas graníticas expuestas a la intemperie durante millones y millones de años y que la meteorización es la mano que ha creado esas estructuras. Sin ninguna duda, se ve claro que se trata de una mira, este ángulo de 90 grados que se ve en la piedra que soporta la grande, en este de aquí, ¿esto no lo ves un poco sospechoso? Es que yo lo que creo que se trata de... Fíjate. De un monumento megalítico. Es que está... Así, sí. Dando soporte a esta, y esta se aguanta por aquí y por aquí. Sí. Como uno de 90 y dos de 45. ¿Os habéis dado cuenta que tiene forma zoomorfa de animal y que la cabeza sería esta? Que está mirando hacia el suelo. Este sería el ojo y esta sería la boca. Un rebaje, esto, sí. Esto es muy rojo de aquí. Esta zona está muy enrojecida. Que está sacralizada, la roca, a través del ocre. Bueno, el soporte, este soporte. Esto es innegable. Y el rebaje que tienes en esta piedra aquí, yo esto lo veo... Fíjate el encaje. Y para más inri, Diego ha descubierto que este monumento megalítico se ha erigido sobre una terraza artificial. Y ahora vamos a mostrar la terraza artificial donde construyeron este monumento megalítico. Es como un círculo. Sí, como un semicírculo delimitado por este muro. Que claro, vamos a observar aquí. Esta zona está medio desencajada, pero llega artificial. Hasta el otro megalito que se ve, no sé si se aprecia, allá al final. Y este muro va desde este grande megalito hasta el otro grande megalito. Y es la terraza esta que sí, de aplanamiento. Una terraza artificial. Lo vamos a mostrar ahora. Y ahora es cuando la ciencia de la arqueología y la ciencia de la geología se derrumban ante nuestra refutación. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Porque si este monumento fuera la consecuencia de largos millones de años, ¿cómo explicas que debajo de esa estructura puedas encontrar una terraza artificial? Sí, voy a mostrarlo, va. Porque la verdad que es un poco impresionante. Merece la pena. Esa es la terraza artificial que fue construida para erigir este monumento megalítico. Incluso no se acaba aquí. Allí hay otro truco. Sí, la terraza sigue hasta este punto. Observa el tamaño de los bloques, Jordi. Esto no es el típico margen de Payest. Esto es un poco más grande, ¿verdad? Pero muchísimo más. Aquí no vale decir, lo hicieron los payeses, lo hizo un pastor. Ojo, que mucha gente puesta o algunos con muchas ganas algo pueden hacer, pero no es el típico, la típica laja pequeña que se va poniendo no. En los muros. El monumento megalítico se construyó encima de esa terraza artificial. Por lo tanto, no se trata de geología. La ciencia de la geología y la ciencia de la arqueología están cometiendo un gran error y nadie es capaz de reconocer que se han equivocado. La realidad es simple y sin artificios. Ese es el perímetro de la terraza. Fíjate qué megalito. Y sigue, ¿eh? Es un trozo que parecía que se acabara en la grande, pero todavía hay más trozo aquí. Y posiblemente hay algún trozo pequeño más
desperdigado por aquí, que en un principio pudieran haber sido la continuidad, pero ahora ya no se ve. Solo quedan fragmentos por los suelos. Y ahora vamos a mostrar... Megalito está en el centro. ...dónde se halla el monumento megalítico. Y con esto dejamos en evidencia una vez más a la ciencia de la geología. ¿Por qué? Porque antes de construir el megalito tuvieron que crear la terraza artificial. Y si se trata de rocas erosionadas a través de millones de años, ¿quién hace 500 millones de años se dedicó a crear esa terraza? Sí. Hombre, esta terraza lleva tiempo hecha, lo que no sé es cuánto. Y fíjate que dentro hay... una pequeña cuña. Sí. Siguiendo el patrón de las construcciones mayores. Sí. Y claro, el tapado este de arena, de tierra con... no barro. Sé si esto es argamasa. Es barro. El barro. O se ha ido depositando después con la humedad y con la tierra. La cuestión es que... aquí siguen estos vestigios. Porque estas son muy planas estas formas, ¿eh? Están muy bien encajadas, ¿eh? Sí. Pues sí, sí, es una terraza. Queda claro que esto era una terraza para allá. Y encima de la terraza construyeron... El monumento megalítico. Y esto desmonta, como estoy diciendo, el argumento de los geólogos y de los arqueólogos. Vamos, tira, vamos. ¿Os habéis dado cuenta que a lo largo de los siglos nadie le ha dado una utilidad agrícola a ese terreno? Porque es un terreno que nos sirve para el cultivo. Es un terreno muy ácido. Pues ahora nos encontramos encima de la terraza artificial que hemos mostrado. Y aquí encontramos los monumentos megalíticos. Por lo tanto, que quede bien claro, nos están vendiendo un paradigma que para nada se ajusta a la realidad de los hechos objetivos. Alguien, durante la más remota prehistoria, tenía tecnología para modificar la superficie terrestre a gran escala. Creo que se trata de una representación zoomorfa. Y esa sería la cabeza, mirando hacia el suelo. Esa sería la boca. Y allí tenemos el punto de apoyo, que para nada tiene que ver con procesos de meteorización, ni meteorización física, ni química, ni biológica. Se trata de una obra de arte ejecutada entre el décimo y el quinto milenio antes de Cristo. Otra terraza artificial, que repetimos, nada tiene que ver con labores agrícolas aquí en esta geografía. Aparte que es muy irregular el terreno como para meter aquí terreno agrícola. Todas esas terrazas se crearon como base para dar soporte a los grandes megalitos. Esto no es erosión, por supuesto. Mira, la famosa X. Se trata de elementos litúrgicos. Esto también es artificial. Cómo trabajaban el granito. Increíble. Si esas rocas tuvieran 500 millones de años, como proponen los geólogos, no quedaría nada. La erosión mecánica, como siempre repito, hubiera reventado esas estructuras en un millón de pedazos. Por lo tanto, esas estructuras no pueden superar los 10.000 años de antigüedad. Porque la vegetación, el mundo vegetal, es una realidad incuestionable. Y este megalito lleva el sello de los constructores. Por lo tanto, no se trata de una roca erosionada a través de millones de años, sino de un monumento megalítico. Vamos a mostrar el sello de los constructores.
¿Tú has visto el sello, Jordi? Desde aquí arriba no. Pero no me extrañaría que lo tuvieran. Vamos a bajar. Ese es el sello de los constructores. Y fue realizado cuando el soporte material permanecía en estado blando, porque no se observan marcas de percusión. Ah. ¿Ves el cruciforme o una X? ¿Te refieres a esto? Sí, que también se puede interpretar como una X. Oye, pues sí, pero yo lo veo más cruciforme. Sí. En forma redondeada en los extremos de la string. Y aquí más lineal. ¿Y ahora observas alguna marca de percutor para crear este grabado? Pues no. Parece que lo hubieran hecho en blando. Sí. ¿Tú qué opinas, Diego? ¿Lo han realizado mediante percusión? No. ¿O en blando? Parece más en blando por las formas que tiene. Como si lo hubieran fundido de alguna forma. O ablandado. O ablandado. Pero claro, aquí es que este lugar está en medio completamente de la nada. Y es que ¿quién va a venir aquí? Eso digo ya. Pero observa los alrededores del lugar. Toda la zona rocosa que hay. Un mundo megalítico. Sí. Los asientos que dan soporte a este megalito. Eso es artificial. Todo artificial. Ahora vas a alucinar. Está dura como si fuera cimiento. Esta argamasa es tan dura como el mismo granito. ¿La puedes tocar? Me ha parecido cemento cuando la he visto. Tócalo, por favor. Está duro. Es como cal. ¿Esto no podría ser posterior? Mira, ¿ves? Es como cal. No, porque cemento no es, ¿eh? Ya te lo puedo decir que por lo que se ve, cemento no es. Las dimensiones de esta laja, ¿sabes lo que pesa esta laja? Mm. La base.